Bona tarda a tothom. Primer de tot em presentaré jo, soc la, em dic Núria, soc la coordinadora del projecte Iceberg pel qual estem fent aquest seminari. Seguidament us presentaré bueno, la Guillermo, que està aquí com a representant de la federació, i ja seguidament parlarem amb la Anabel, que és qui, pels que tots esteu aquí interessats en la xerrada. Comentar-vos que el projecte Iceberg en el qual estem tots aquí, l'objectiu és empoderar i afavorir el lideratge de les dones en les activitats subaquàtiques, ja que considerem que estem en un moment de canvi en el que realment cada cop són més dones les que s'atreveixen o les que s'inicien a començar a provar les activitats subaquàtiques, però encara s'estan quedant en nivells molt, molt inicials, en un B1 o en un Open, i no continuen fent el pas fins realment arribar a nivells de lideratge com podria ser el guia de grup o l'instructor. Llavors, una mica el projecte el que pretén és empoderar aquestes dones per tal de que puguin haver-hi més instructores, que puguin haver-hi més directores de centre i que sigui més el rol del professional en les entitats subaquàtiques, que a poc vagin havent-hi més dones. Dintre del projecte ho hem volgut enfocar des de diferents vessants, com podem veure la veu de la dona. La veu de la dona, que són els seminaris com el que estem fent avui, el que hem volgut reflexar és que hi ha dones actualment que ja estan liderant dintre del sector, no només com a instructores, sinó des de diferents sectors. Ara sí que hem vist a la Isabel dintre de l'esport com a apneista. Vam veure bueno, la Mònica Utrera, que és una líder, és professora en lideratge. La Ruth Geli, que va ser arqueòloga subaquàtica. La Maria García, que és biòloga i porta projectes de biologia subaquàtica també, i avui que tenim a l'Anabel Almagro que es dedica exclusivament a la fotografia subaquàtica. Llavors podem veure com dones actualment ja estan liderant, són referents perfectament dintre del món subaquàtic, i és una mica conèixer totes elles i el seu camí com han arribat on han arribat, no? També un altre vessant del projecte és la formació. Considerem que poder formar a les dones perquè arribin als nivells de lideratge és una eina més a que tinguem dones en aquestes posicions. És per això que hem llançat beques com a instructora de busseig. Ja estan formades, ja tenim dues instructores noves dintre de les entitats subaquàtiques. Estan també per llançar-se les beques com a instructores d'apnea i s'han fet tres jornades d'iniciació al busseig, batejos, tant a Tarragona, Girona i Barcelona, on aquestes jornades han sigut liderades per dones, de manera també que aquestes noies o nois que s'han començat fent el bateig, les seves referents a l'hora d'iniciar-se ja han sigut dones, no? Que no ha sigut com qui m'ha ensenyat ha sigut un home, sinó que han pogut provar des del busseig, des de la mà de les dones. I també una base molt important és la informació. Tota la informació que enfoquem des de la federació, tenim en compte la perspectiva de gènere, tant en quant totes les publicacions que es fan que hi hagi tant homes com dones, com que no hi hagi missatges sexistes o missatges que puguin ofendre. També hem obert un apartat en l'apartat de preguntes freqüents de la web sobre normativa i legislació, que això tant val per homes com per dones, que és una mica orientació en quant volem dirigir o com volem obrir un centre de busseig. Aquells dubtes legals que a vegades ens frenen a poder-nos engegar, no? I que tinguem una miqueta aquesta claredat. I una altra eina que la considerem superimportant, per tant també animo a que tothom quan acabi aquest seminari entreu i participeu, és l'enquesta. És una enquesta en la qual volem conèixer el màxim d'opinions possibles referents a com considereu actualment les entitats subaquàtiques, si trobeu que hi ha diferència de gènere, si hi ha més homes o dones, que potser no ho noteu, que potser sí, o aquells factors que puguin influir en que no hi hagin prou dones i aquells recursos o eines que podríem fer per afavorir tant homes com dones el fet de que pugui ser algo més fàcil arribar a liderar en aquestes activitats. Llavors, aquí la pantalla que esteu veient, de fet, és la pantalla sobre, bueno, que està a la pàgina web de la federació. Si entreu a la federació, aquí en el FEC de social, quan entreu a sota l'aigua en igualtat, apareixeu en l'apartat de notícies.
I aquí en les notícies, si entreu en l'apartat del projecte Iceberg, us obre la pantalla que teníem ara vista. I aquí tots els apartats són interactius, de manera que quan cliqueu en un d'ells, us obre automàticament la notícia i en la notícia podeu veure cada una d'elles. En aquest cas, ara avui tenim l'Anabel Almagro. Fins ara teníem el link per poder-nos inscriure a la xerrada. A partir de demà, per exemple, tindrem el link per veure la reunió en diferit a través de YouTube. I així, en totes les anteriors, si teniu interès en veure qualsevol d'elles, podeu entrar en el link i dintre d'aquest veureu la notícia amb el link de YouTube per poder accedir igual en el seminari. I repeteixo novament, igual teniu l'enquesta, que és molt fàcil d'omplir-la, són 10 preguntetes. Un cop esteu dintre, teniu l'enquesta tant en català com en castellà, per si algú no domina gaire el català, que podeu fer-la amb total facilitat. És una enquesta totalment anònima i recordo, tant la podeu fer homes com dones. És vàlida per tothom. Doncs, presentat el projecte, ara sí que ja passo a presentar el Guillermo, que molt breument us farà 5 cèntims de què estem treballant a la federació, que al final aquest projecte s'està fent gràcies a la federació, que s'involucra en tots els aspectes socials, i també concretament aquest projecte s'està portant gràcies al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb el qual tenim per aquí a la Rosario, que també si vol saludar. Que, bueno, entra dintre del marc dels objectius de l'ARP i ens fan costat amb aquest projecte. Així que dono les gràcies als dos i dono la paraula al Guillermo. Hola, bona tarda a totes. Gràcies per la vostra assistència. Aquesta és la cinquena xerrada que fem dintre del projecte Iceberg. I, bueno, dintre del nostre esport, tal com ho explicava la Núria, la representació de la dona és molt petita. I en concret, l'apartat que l'Anabel avui ens explicarà del món de la fotografia, doncs més petita encara. Curiosament, l'any 2020, el Campionat de Catalunya de Fotografia Submarina la va guanyar una dona. Una dona per primera vegada en tota la història de la federació. I va representar Catalunya als Campionats d'Espanya que es van fer l'any passat. Campionats d'Espanya de Fotografia Submarina. La fotografia submarina, a més, és una eina molt interessant perquè pot acompanyar molt a tot el que és la documentació gràfica de projectes d'investigació, de projectes de divulgació o projectes de treball sota l'aigua. I jo crec que la classe que ens dona l'Anabel avui és molt interessant perquè dona un suport important i ens dona una eina per fer la nostra activitat sota l'aigua amb més qualitat. I a part que ens expliqui ella com treballa i com pot guanyar-se la vida fent fotografia submarina, dintre segurament de moltes vessants de la seva activitat, serà molt interessant, Anabel. A nosaltres està la senyora Rosaria Llué, que és la subdirectora general del DARC, del Departament d'Agricultura i Pesca, de la Ramaderia i Pesca. Rosario, no estava plantejat, però si vols dir alguna cosa, perfecte. Ho estava comentant abans Núria, li he dit que no, però ara... Perdó, ara t'he posat un compromís. No és que em pressioni, no, al contrari, us agraeixo l'oportunitat. I de fet, és que, com sempre, quan et poses davant de la pantalla, doncs en principi dius, bueno, vinga a escoltar la xerrada, que segur que aquesta, com les anteriors a les que he assistit, serà superinteressant. I en principi venia amb aquesta intenció. Però faig un comentari i aprofito l'oportunitat aquesta que em proposeu perquè des del departament, bueno, a banda de que el projecte col·laborem amb ell des del departament, molt interessats perquè tenim en el departament un pla de dones i un projecte també d'intentar arribar a tots els sectors o que s'arribi a tots els sectors amb la màxima igualtat que es pugui dintre dels interessos de les pròpies dones perquè els hi pugui interessar més o menys cada un dels sectors.
també comentar que hem obert molt recentment una plataforma que és l'oficina virtual del mar, l'oficina del mar, de fet, és una oficina virtual que està dins de la plataforma RuralCat. Jo us posaré aquí en el chat un link i també animo a tothom a que es pugui, pugui entrar i pugui tafanejar, diguéssim, el que hem, i anirem penjant. Aquesta enquesta, per exemple, també l'hem penjat aquí per donar el màxim de difusió. Tots els links de totes les jornades que es facin o que us pugui interessar, nosaltres les podem penjar allà també per fer difusió i trobareu documents que us puguin interessar sobre pesca recreativa, sobre pesca professional, sobre altres sectors econòmics, temes de finançament. Volem obrir, que això veureu que està en construcció, un apartat d'entitats col·laboradores. Això ja us ho explicarem a efectes i a la resta de federacions i associacions amb més detall, perquè si esteu interessades doncs podríem penjar allà les dades bàsiques de l'entitat. Una altra plataforma a nivell sectorial que també s'obrirà properament. El que pretenem és ajudar a fer una comunitat marítima. I aquí hi entra tothom, pot col·laborar tothom i tothom que li interessi que es pengin notícies, doncs també ens ho pot fer arribar i també les podríem penjar. Dit això ja, per part meva, res més, agrair-vos l'esforç i la feina i comencem quan vulgueu. Molt bé, moltes gràcies, Rosario. Gràcies, Rosario. Bueno, doncs, Anabel, quan vulguis, ens pots deleitar amb la teva xerrada. Bé, doncs, bueno, en primer lloc agrair-vos a tots per haver-me convidat, agrair a la FEDES, és un honor per mi poder estar en aquest cicle de xerrades que dona visibilitat a les dones i a les dones que ens dediquem al món subaquàtic, no? I donar-vos l'enhorabona per la iniciativa, que em sembla doncs, molt interessant i espero que d'aquí sortin o s'animin moltes dones a introduir-se en aquest món que, bueno, que a mi des del principi em va enganxar. Dit això, jo bé, ja penso que hi poden haver persones de Sud-amèrica o d'altres llocs del món que m'han dit que vendrien a la xerrada i, bueno, volia fer-la en castellà, si no fa res, perquè així tothom pugui seguir a la perfecció. Així que, bueno, a partir d'ara continuo en castellà i bueno, paso al castellano para que todos me podáis entender a la perfección. Si por ahí hay alguien de México, de Argentina, de Puerto Rico, que me habían comentado que estarían por aquí hoy. Entonces, bueno, en la charla, en primer lugar, os quería explicar un poco cuál fue mi trayectoria en el mundo del buceo y en el mundo de la fotografía submarina. Por aquí dicen que de Venezuela también hay. Pues un saludo a Venezuela, a los venezolanos. Bien, pues sí, en primer lugar explicaros un poco cuál ha sido mi trayectoria profesional en el mundo de la fotografía submarina y luego ya pues pasaré a explicaros toda esta parte de introducción a la fotografía submarina que prometía el título de la charla de hoy. Entonces, bueno, yo empecé en el buceo en un momento de mi vida en el que yo buscaba un cambio. Yo trabajaba como educadora social en prisiones en aquel momento y, bueno, en principio, a pesar de que, bueno, en mi vida todo estaba bien, tenía un trabajo en principio fijo, buen sueldo, etcétera, todo estaba bien, pero, bueno, pues a mí no me acababa de satisfacer, ¿no? Yo, bueno, tenía 20 y pico años y pensaba que, madre mía, que ya el resto de mi vida, que cada día fuera igual, se me hacía un mundo. Además que yo soy una persona pues muy inquieta, que siempre necesito estar aprendiendo cosas nuevas, me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho viajar y, bueno, estaba yo con, bueno, esta cierta crisis existencial cuando descubrí el buceo, hice mi primer bautismo y, bueno, pues como os podéis imaginar, me fascinó, ¿no? Como imagino, pues como a todos los que estamos aquí, ¿no? Claro, el buceo pues de repente apareció como una posible salida profesional, además,
en la que yo veía que bueno, pues que estos instructores que yo veía, pues que cada día estaban conociendo gente nueva, estaban al aire libre, disfrutando del mar, de la naturaleza. Además, bueno, veía que en el extranjero, en cantidad de sitios, pues, pues esto, ¿no? Habían centros de buceo y que podía ser una alternativa perfecta, ¿no? Para aquello que yo, pues para este cambio que yo quería. Así que, bueno, sin pensármelo y de seguida me lancé a bucear. Empecé a hacer los cursos de buceo, me formé aquí en la Costa Brava. Y bueno, los primeros años, bueno, hice hasta el dive master, el guía de buceo, y siempre que podía, pues me escapaba los fines de semana, festivos, vacaciones, pues a trabajar, a ganar experiencia ahí en el centro de buceo, y en un principio iba compaginándolo con mi otro trabajo. Yo quería estar segura de que realmente ese era, bueno, pues un camino viable, del que no me iba a cansar, que realmente me gustaba y que estaba dispuesta, pues, a trabajar de ello, ¿no? A largo plazo, ¿no? Bueno, así fue pasando el tiempo. En esto, pues, iba ahorrando, iba mejorando el inglés, iba mejorando el francés, los idiomas, preparándome un poco para dar este cambio, hasta que ya, pues, llegó el momento de, bueno, de hacer el curso de instructor de buceo. Ahí ya se había acabado la temporada de verano aquí en la Costa Brava y yo ya estaba ahí, bueno, pensando en irme al extranjero, a buscarme la vida, a buscar trabajo como instructora y tal, cuando, bueno, pues estas cosas de la vida, ¿no? Estas coincidencias, justo conocía en ese momento a Efra, a mi actual pareja. También un instructor que, bueno, pues que también se iba a trabajar fuera al extranjero y, bueno, pues decidimos emprender este viaje juntos. A los dos nos encantaba, además, la fotografía submarina, y es que desde el primer momento, pues claro, al ver todo esto que había allí debajo, y además a mi alrededor, ni mi familia ni amigos no buceaban, ¿no? Entonces yo, pues, siempre quería, pues, compartir de alguna manera todo eso con ellos. Así que, nada, de seguida me compré una cámara. Mi primera cámara fue una Intova, una cámara de acción, así pequeñita, parecida a la GoPro. Y siempre que podía, pues ahí que iba yo con la camarita, fotografiando todo. Luego os enseñaré algunas de mis primeras fotos. Y bueno, poco a poco, este afición, que empezó como una afición por la fotografía submarina, pues bueno, la fui desarrollando, fui aprendiendo, mayoritariamente a base de ensayo y error, y junto con Efra, pues íbamos investigando, formándonos, aprendiendo, experimentando. Y bueno, ya fue trabajando, estando en el extranjero, cuando estábamos, pues, instructores de guías, bueno, que ahí descubrimos o conocimos ya más la figura del fotógrafo submarino, ¿no? Que sí que bueno, pues se suele ver más en el extranjero que no aquí, ¿no? Y bueno, de ahí empecé, pues, a dar el paso ya a la fotografía. Al principio, pues, combinaba la fotografía, ¿no? Cuando tenía libre de instructora o había hueco, así aprovechaba, me metía en el agua, hacía algunas fotografías y, bueno, pues se las vendía a los clientes. Hasta que ya llegó un momento que decidí, pues, ya dejar el trabajo de instructor a un lado y dedicarme solamente a la fotografía submarina. El trabajo como fotógrafo submarino, bueno, pues es viene a ser como, bueno, si buscamos un símil con la fotografía terrestre, como un fotógrafo de bodas, ¿no? Solo que en vez de retratar el día más importante, ¿no?, de la pareja, pues retrata el día más importante del buceador, que es el día de su bautismo, de su curso de buceo, que todos recordamos, ¿no? Y bueno, pues ahí está el fotógrafo submarino, pues retratando ese momento y luego, pues, haciendo la venta al cliente. O bien también, por ejemplo, pues en los días a bordo, si el día a bordo dura una semana, bueno, durante toda esa semana el fotógrafo va haciendo un reportaje de esta semana de crucero y luego, pues, realiza la venta de estas fotografías, de estos vídeos a los clientes. Entonces, bueno, básicamente este sería un poco así brevemente
el trabajo y, bueno, en general, o bien trabajas por cuenta ajena para este centro de buceo o la empresa de buceo, o bien pues de forma autónoma, llegando a un acuerdo económico con la empresa para pues, poder allí con los clientes de esta empresa, de este centro de buceo, pues venderles estas fotos. Y también, por otro lado, pues ofreciendo pues sesiones privadas a particulares pues, que deseen tener un book de fotos acuático. Claro, la figura del fotógrafo para mí tiene dos vertientes importantes, que son, por un lado, está la fotografía y la necesidad de realizar, evidentemente, pues, buenas fotografías para que luego te las compren. Pero también hay una parte muy importante que es el saber vender, ¿no? El saber vender tu trabajo, luego el gestionar este trabajo y poder generar estas ventas, porque en general, pues si no vendes, no ganas dinero, ¿no? ¿No? A no ser que, como digo, que trabajes por cuenta ajena, tienes un sueldo y a partir de ahí vendas más o menos, vas a ganar lo mismo, que no suele ser lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, esto te fuerza a desarrollar un poco estas capacidades más de venta que bueno, que a veces pues quizá nos resultan más difíciles, ¿no? Igual como el mundo del instructor de buceo, que al final, pues, esta forma parte también de una de las habilidades que tiene que desarrollar, ¿no? La venta, tanto de cursos como de material de buceo, como de salidas, y en definitiva, pues bueno, esta es la industria del buceo, ¿no? Entonces, para mí, como fotógrafa, me sirvió muchísimo las tablas que yo tenía como instructora de buceo. Tanto en el sentido de que yo ya conocía muy bien la operación del buceo en sí, cómo es la logística, en qué consisten los cursos, los bautizos, entonces para yo poder organizarme el trabajo, como también para saber cuándo es el momento de tomar la foto, cuándo no, y no entorpecer ni al trabajo de los instructores ni al aprendizaje de los alumnos cuando tú estás ahí realizando las fotografías, ¿no? Saber cuándo es el momento propicio, si ese alumno está nervioso, si ahora no. O sea, entonces, bueno, toda esta experiencia que yo traía como instructora, pues bueno, para mí ha sido fundamental, ¿no? Para poder realizar bien mi trabajo como fotógrafa. Y por otro lado, bueno, pues también es cierto que como fotógrafa, pues muchas veces quizás tienes, pues mira, un barco de 50 buceadores y van a hacer un daily que se llama, entonces salen por la mañana, regresan por la tarde, realizan tres inmersiones y entonces tú tienes estas tres inmersiones para fotografiar a todos estos buceadores, ¿no? Que una vez van al agua se dividen en pequeños grupos y tú tienes que ir en busca de un grupo y el otro para poder realizar las fotografías. Entonces, lo que sucede, pues bueno, hay momentos en los que estás sola, ¿no? Sí que estás rodeada de buceadores, pero bueno, al final estás a veces, y en momentos que pues, de un grupo al otro, pues que estás solo, ¿no? Entonces, en este sentido también, el tener tablas, el dominar muy bien, ¿no? El buceo, pues es fundamental, ¿no? A nivel de seguridad. Entonces, bueno, en este sentido yo sí que creo que tener esta experiencia es necesario. Paralelamente a este trabajo, que es el de al final de la venta de fotografías, también me dedico a la formación. Paralelamente a todo esto que os contaba, bueno, Efra y yo decidimos crear viajarbuceando.com, una plataforma, una web en la que, bueno, pues fuimos durante estos últimos años, hemos ido colgando cantidad de artículos y de formación sobre fotografía y vídeo submarino, pues porque veíamos que, bueno, pues esto, ¿no? Muchos de los buceadores, de los clientes, de los alumnos que teníamos, pues nos preguntaban, ¿no? Sobre fotografía, y bueno, pues decidimos que era una forma, pues, para nosotros, tanto de mostrar nuestro trabajo como de aportar valor, ¿no? a los demás buceadores que quieran empezar en la fotografía submarina. Ahí hemos publicado, autopublicado algunos libros, tenemos curso online, curso presencial. Aprovecho para decir que
toda la temporada, lo vamos a hacer ahora el 16 y 17 de octubre aquí en Palamós. Y bueno, siempre nuestra formación ha ido enfocada a buceadores que empiezan desde cero o bien han empezado hace poquito y pero no acaban de, bueno, de obtener las fotografías que les gustaría, ¿no? No les acaban de salir. Y en esta línea pues va también la charla de hoy, de introducción a la fotografía submarina. Bueno, sobre todo para que, más que entrar en conceptos más técnicos sobre la fotografía, sobre todo pues ver un poco qué particularidades nos encontramos en la fotografía submarina, en el medio acuático, y un poco pues según más o menos el equipo que tenga cada uno o las nociones que tenga, cómo poder enfrentarse y adaptarse, ¿no?, a estas particularidades. Pero bueno, ya sin más dilación me meto ya a la parte de la fotografía submarina y quiero empezar por daros unas recomendaciones básicas que para mí son fundamentales, pero que no quiero dejar pasar y aunque parezcan obviedades, pues son realmente importantes. La primera es aprender a bucear bien. Sin una buena flotabilidad realmente es muy difícil sacar buenas fotos, ¿no? Difícilmente vas a sacar una foto si tú estás yendo para arriba, para abajo, ¿no? Y además que nosotros necesitamos acercarnos, ¿no?, para hacer la fotografía, entonces es imprescindible tener una buena flotabilidad para no dañar el entorno, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece algo fundamental. Y sí que es verdad que, bueno, pues cuando los buceadores, ¿no?, hacemos el curso, ya de seguida queremos pues hacer las fotos. Bueno, entonces sí está bien, pero siendo conscientes de nuestros límites y de, bueno, que la seguridad es lo primero, que no olvidar que estamos buceando y la fotografía viene después, ¿no?, cuando ya dominamos el medio y el buceo. Y una de las razones más importantes es que es muy fácil perder la noción del tiempo cuando estamos tomando fotografías. Rápidamente te despistas, es fácil perder al grupo, entonces es súper importante siempre tener un control del aire, del tiempo, de la profundidad, del grupo y hacerlo de forma más frecuentemente que lo haríamos normalmente si buceáramos sin cámara. De la misma forma, el respeto por la vida animal, es decir, no tiene cabida el manipular un animal para poder tomar una fotografía, es algo que no concibo, ¿no? Ni alimentarlos, ni molestarlos, es decir, bueno, al final la razón por la que buceamos es por la vida marina, sin ella no iríamos ahí abajo a hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues... ellos son los primeros a los que tenemos que respetar y conocer y además el hecho de conocerlos, ¿no?, también te permite anticiparte, ver cuándo puedes ir a hacer esa fotografía o cuándo no, tan fácil como a veces, ¿no?, pues ya detectar si un animal está teniendo un comportamiento agresivo porque ya los que han pasado antes lo han estado molestando y no es el momento de tomar esa fotografía y además que es un riesgo también para ti, ¿no? Otra de las obviedades, pero aquí la suelto, pues no meterte con mal tiempo a bucear. Con oleaje, pues penetra menos luz en el agua, tenemos menos luz con la que trabajar. Si hay mala visibilidad, pues lo mismo. Ahí estaremos más limitados a fotografiar vida macro o cositas que estén muy cerca porque, bueno, como os explicaré después, pues afecta directamente la visibilidad a la cantidad de luz que tenemos en el agua y aparte pues de ser un riesgo, ¿no? Incluso hasta entonces no son momentos, ¿no? Entonces es importante también planificar, como siempre, y elegimos pues bien el día o las inmersiones y anticiparnos, ¿no? Otra de las recomendaciones que yo daría es la de practicar en tierra y conocer muy bien el equipo. Entonces, el hecho de practicar en tierra pues, nos da soltura, nos da pues, saber bien para qué sirve cada botón, dónde está todo y para, sin pensarlo, pues ya rápidamente modificar aquello que necesitemos para sacar esa foto, ¿no? Entonces, claro, uno de los hándicaps que tenemos buceando es que el tiempo es limitado, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlo muy bien. Entonces, si estamos más pendientes de los botones de la cámara que de estar buceando, bueno, no tiene demasiado sentido, ¿no? En ese sentido, pues siempre
esto de practica en tierra, además es tan bonito irse al campo y siempre hay bichitos y hay plantas y hay cositas para fotografiar, que yo siempre pues hago el símil con la fotografía submarina, ¿no? Para mí es muy parecido. Para los buceadores que están empezando en la fotografía submarina, pues también les diría que se lo pongan fácil, ¿no? Al principio, porque es muy fácil postrarse. Las fotos no me salen, es la cámara, es la... Bueno, pues póntelo fácil, ¿no? Busca sujetos sencillos de fotografiar y al final se trata de observar alrededor y veremos que está el mar lleno. Siempre hay una alguita, un erizo, una medusa, una esponja, un cangrejito, un erizo, el compañero de buceo. Son sujetos muy fáciles, no, que están ahí estáticos, con los que poder practicar pues, diferentes ángulos de disparo, diferentes encuadres, jugar con la composición, con la iluminación, etc., ¿no? Claro, los peces, por ejemplo, es de lo más difícil de fotografiar, son muy rápidos, es realmente complicado fotografiarlos. Entonces, bueno, pues esto, ¿no? Póntelo fácil, de forma que disfrutes, que poco a poco vayas aprendiendo y le vayas pillando soltura, ¿no? Relacionado con esto es lo de pensar antes de disparar. Y es que parece que no, pero mira, un pulpo. Bueno, pues primero miro, ¿tengo sitio realmente para poder maniobrar, para poder moverme y tomar la fotografía? Muchas veces cuando vamos sobre todo con los flashes el equipo suele ser voluminoso, ¿no? Entonces a veces hay, no sé, un nudibranquio que está en un recoveco que es de difícil acceso, que es que no lo vas a sacar, ya no pierdo el tiempo, ¿no? Y además con la noción esta de que el tiempo es muy limitado, entonces pensar muy bien, saber muy bien qué foto quiero hacer, y de la misma forma, ¿no? ¿Cuál es el protagonista de esta foto? ¿Cuál es el sujeto? Porque a veces, ¿no? Hay fotos con un montón de cosas y dices, bueno, pero ¿qué querías explicar aquí? ¿O a qué le estás haciendo la foto? Bueno, pues siempre ponemos un protagonista o elegimos, ¿no? Exactamente cuál es el sujeto protagonista de la foto. ¿Y qué fondo tiene? ¿Y este fondo me gusta o no me gusta? ¿Hace resaltar al sujeto o no? ¿Es mejor que me ponga desde un ángulo más abajo o desde otro? Entonces, bueno, hacer este tipo de reflexiones, porque al final la foto la creas tú, ¿no? Y sobre todo lo que os digo, de anticiparnos al tema del entorno, es decir, es posible hacer la foto sin dañar nada, porque a veces no es posible, porque hay ahí de repente unas gorgonias y ahí el pececito está detrás y si me arrimo voy a quebrar las gorgonias, no la puedo hacer. O también tener en cuenta dónde voy a estar aleteando, porque voy a estar ahí un rato para tomar la foto, ¿hay aquí algo susceptible de que yo de un aleteo lo rompa? ¿No? Que a veces nos olvidamos de las aletas y es una de las mayores causas de destrozo, ¿no?, que hacemos los buceadores con el aleteo, ¿no? Entonces, bueno, ligado con lo de la flotabilidad, con el al final el bucear de forma responsable, ¿no? Y ya por último, pues el tema de revisar las fotos, ¿no? Bueno, tomamos las fotos, hago la foto y las reviso. Está bien expuesta, le sobra luz, le falta luz. Si disparo con flash hay polución en la foto, hay retrodispersión de partículas. Está bien enfocada o no. Entonces, bueno, siempre está bien pues, ir revisando, ¿no? Antes de abandonar ya el lugar, pues bueno, que las fotos sean completas. Y bueno, ya dicho esto, nada, voy a compartir pantalla y entramos ya un poco más en materia. Os quiero compartir ahora. Voy a empezar compartiendo mis primeras fotografías. ¿Se ve la foto en pantalla? Sí. Vale, gracias. Vale. Bueno, pues esta es una de mis primeras fotos, ¿eh? Pues bueno, es una foto, bueno, pues está borrosa, está un poco movida, azulada. Bueno, ahí hay una intención compositiva, pero bueno, ¿eh?
más bien oscura. Aquí tengo otra foto. En este caso le pasé yo la cámara al compañero y me la tomó él así, tal como él, con los parámetros que yo llevaba. Esa soy yo, el mero en primer plano, pero bueno, pues igual, ¿no? Una foto pues azulada, oscura, borrosa. Este suele ser, pues bueno, las fotos que cuando uno empieza, pues nos solemos encontrar, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Y así salen, ¿no? Si tú a la cámara, si no tocas nada y haces tal cual, salen, pues esto es lo que hay. Pues esto pasa por la luz, ¿no? Aquí el elemento importante, el elemento clave es la luz. La luz es todo, es la materia prima de la fotografía, ¿no? Entonces, lo que hace la cámara, aquí tenéis este sencillo gráfico, es simplemente que capta esta luz que entra por el diafragma, ¿sí? Pasa por el obturador, va al sensor y se transforma en una fotografía, para decirlo así llano y sencillo, ¿sí? Entonces, trabajamos con luz y entonces es muy importante entenderla, entender cómo se comporta en el agua la luz, porque se comporta de forma diferente que fuera del agua, esto lo recordaréis del curso de buceo, y ver y conocer qué herramientas tenemos como fotógrafos para poder trabajar con la luz bajo el agua, ¿no? ¿Y qué herramientas tienen las cámaras para trabajar con la luz? Pues tenemos básicamente tres herramientas. No quiero entrar demasiado en tecnicismos, así que voy a hacerlo así, sencillo, rápido, ¿sí? Pero son la apertura de diafragma, es decir, cuánta luz permito que entre, ¿no? Cuánto abro el diafragma para medir cuánta cantidad de luz quiero que entre. La velocidad es cuánto tiempo permito que el obturador permanezca abierto dejando pasar luz, cuánto tiempo permito pasar la luz. Y el ISO, que bueno, el ISO nos, lo que hace es controlar la sensibilidad del sensor a la luz y, bueno, nos da un extra de luz si lo necesitamos. En definitiva, estos son los tres ingredientes con los que todas las cámaras del mundo mundial funcionan. Algunas, si son automáticas, pues estos tres ingredientes los mezclan ellas como les da la gana. Y en las cámaras manuales, pues somos nosotros los que lo graduamos. Pero en todo caso, simplemente entender que lo que se trata es de trabajar con la luz para crear las fotografías. Dicho esto, porque ya os digo, no quiero entrar en demasiados tecnicismos y así, sino, quiero más que entendáis el como fotógrafos submarinos o como buceadores, qué pasa con la luz bajo el agua y cómo me adapto a ella, ¿sí? Ya sea que mi cámara sea automática o manual, etc. Bien, pues yo creo que esto como buceadores lo vais a entender muy bien, estos conceptos, porque es que ya lo sabéis del curso, ¿no? Y el primer elemento del que quiero hablar es de la difusión. Y es simplemente que cuando la luz penetra en el agua, es un medio más denso, pues se pierde. Y en esta fotografía pues lo vemos muy claramente, ¿no? Como tenemos aquí la parte que está sumergida, pues es mucho más oscura, incluso ya se han perdido colores, que son luz. Y esto es lo que sucede, ¿no? Siempre perdemos agua, perdemos luz en el agua. ¿Qué sucede además? Bueno, pues que cuanto, esto ya lo sabemos también del curso de buceo, cuanto más profundo vamos, más luz perdemos, ¿no? Pero también sucede en términos de distancia con el sujeto. Cuanto más lejos estamos de un sujeto, hay mayor columna de agua y más luz que perdemos, más luz que se desvía y se dispersa, ¿no? Por el camino. Aquí tenemos en este ejemplo a un mero, la cara todavía más o menos se ve bastante bien, pero ya si vemos la cola, ya está más borrosa y hay un pez detrás que prácticamente, pues bueno, ni se ve una sombra, ¿no? No se sabe ni qué pez es. Y es que aquí este día había muy, muy mala visibilidad, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuanta peor visibilidad hay, menos luz tenemos, ¿no? Y lo mismo sucede con la luz del flash y con la luz del foco. De hecho, esta fotografía está tomada con flash.
En la cara más o menos se puede ver ahí ya más los colores, ya vemos que la cola está verdosa, ahí el flash ya apenas llegó, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, cuanto mayor distancia tenemos, más luz perdemos, ¿eh? Por lo tanto, la luz del flash no va a llegar. La luz del flash tiene un alcance limitado, del flash o del foco, tiene un alcance limitado y a partir de ahí se pierde. Como os decía, a medida que, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, que se pierde la luz, se pierden los colores. El rojo es el primero en desaparecer, seguido del naranja, del amarillo, el verde, hasta que todo es azul. Delante de todos estos fenómenos, ¿qué soluciones tenemos? ¿Qué podemos nosotros hacer? Bueno, pues vamos a ver cómo nos podemos adaptar. Tenemos 3-4 alternativas. Si no disponemos de, solamente tenemos nuestra camarita, y bueno, pues podemos aprovechar la luz natural, ¿no?, de los primeros metros. En segundo lugar, podríamos usar filtros o el balance de blancos para ir algo más profundo. Y ya llegaría un momento cuando ya se han perdido todos los colores en los que solo nos queda, pues, tirar de luz artificial. O bueno, siempre podemos realizar fotos en blanco y negro cuando todo es azul, que bueno, pues también tiene su qué. Pero en todo caso, la luz artificial sería lo que nos ayudaría a devolver los colores, ¿no? Disparando con luz natural, aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de un nudi en Baja California, en México. La luz natural, pues, es la que tenemos en los primeros metros, ¿no? Entonces, aprovechar la luz del sol, pues, para fotografiar si no tenemos nada más, ¿no? Siempre las horas del mediodía son mejores, es cuando más luz penetra, cuando más perpendicular está el sol con el agua y más luz entra. También si el agua está calmada y además hay buena visibilidad, pues más luz vamos a tener, entonces es perfecto, ¿no? En ese sentido también siempre, pues, fotografiar con el sol a nuestra espalda, de forma que el sol bañe, ilumine al sujeto al que estamos fotografiando y así aprovechar al máximo la luz solar, de lo contrario pues estaríamos haciendo un contraluz, ¿no? Y luego también, pues, aprovechar si disponemos de el flash integrado de la cámara, en el caso, pues, de que la cámara lo tenga, pues bueno, pues mejor que nada es, realmente, pues, para hacer fotografía macro, fotografía de primeros planos, pues nos va a ser útil también. Aquí, por ejemplo, tengo esta foto, pues, de las texturas de una estrella de mar. Bueno, ahora pongamos que ya queremos ir a bucear un poco más de profundidad y cómo podríamos hacer para recuperar esos colores y compensar esa falta de luz que tenemos. Bueno, pues aquí hablaríamos del balance de blancos, por ejemplo. Entonces, aquí tenéis en este gráfico una escala de temperatura de color, donde va de lo más cálido, de los rojos a los azules. Y vemos aquí algunos presets que os pueden sonar de las cámaras fotográficas, ¿no? Que al final lo que hacen estos, bueno, lo que hace el balance de blancos es una opción de la cámara que nos permite decirle a la cámara qué dominante de color tenemos y que la cámara pueda reequilibrar el resto de colores. Entonces, en este caso, pues, ¿qué pasa? Que solemos tener aguas azuladas, ¿no? Suele estar todo con un dominante azul. Bueno, pues le diríamos a la cámara, estaríamos en la parte derecha del gráfico, le diríamos a la cámara que tenemos una situación donde el tono es azulado para que ella pueda rectificar. Entonces aquí uno de los presets que nos podrían ir bien sería el de sombra o el de nublado, que haría que las fotos, las imágenes fueran más cálidas. Pero todavía mejor que esto está la opción en muchas cámaras de hacer un balance de blancos manual o personalizado. Entonces somos nosotros los que le decimos a la cámara, mira, con una tablilla, por ejemplo, de buceo de color blanco, le decimos, mira, este es el color neutro, este es un color blanco o gris puro, y a partir de aquí reequilibra el resto de colores de la imagen, ¿no? Esto es mucho más preciso que lo otro que hemos visto. ¿Cuándo haríamos el balance de blancos? Pues si hacemos vídeo, por ejemplo, o si disparamos en JPG. En el caso de disparar en RAW, pues esto ya lo haríamos en edición, es cuando equilibramos, cuando cocinamos el RAW
cuando equilibramos y le decimos cuál es la temperatura de color de esa escena, ¿no? Para hacer el balance de blancos personalizado, bueno, mirar las instrucciones de la cámara, porque cada cámara, pues bueno, tiene su, te dice qué botones y qué pasos seguir, pero básicamente es con el balance de blancos manual seleccionado, con la tablilla de buceo de color blanco, rellenar todo el encuadre y registrar ese balance de blancos, que nos va a servir para tomar la fotografía en ese momento, ¿no? En esas circunstancias, en esas condiciones de luz. ¿Qué implica? Que cada vez que varíen estas condiciones de luz, si me voy a más profundidad o de la, del sol paso a la sombra, voy a tener que hacer otro balance de blancos si quiero realmente que sea un balance de blancos preciso, ¿no? Esto también es a veces uno de los errores que vemos, que ¿no? Está aquí el sujeto que quiero fotografiar y ahora digo, venga, voy a hacer el balance de blancos, saco la tablilla y me... No, y aquí está el sol y me voy a la sombra, registro y ahora vengo a... No, porque la luz que tengo aquí no es la misma, ¿no? Entonces, es ahí donde está el sujeto, ahí hago el balance de blancos y luego tomo la fotografía y lo voy variando. En tercer lugar, también tenemos los filtros. Los filtros de color, también muy típicos, que se colocan en el frontal de la carcasa o de la cámara. Y también esta es la función que hacen, ¿sí? Nos ayuda a reequilibrar, a compensar esta pérdida de colores. Tenemos los filtros rojos para aguas azules y si las aguas son verdosas utilizaremos los filtros magenta. Entonces, también, igual como el balance de blancos, los filtros nos sirven para cierta profundidad. A determinada profundidad, cuando ya se han perdido todos los colores, cuando ya hay una ausencia de colores importante, no nos van a servir, no van más de sí, ¿no? Entonces, bueno, entre los 3, 15 metros, bueno, es un poco arriesgado decir cifras exactas porque todo va a depender de las condiciones que tengamos. Si ya está nublado, está tapado, está lloviendo, pues a lo mejor a 10 metros ya no me vale el filtro, ¿no? O a 7. Pero bueno, más o menos. Cuando usamos los filtros, hombre, también es mejor siempre pues, hacer además un balance de blancos, porque así vamos a ser todavía más precisos. Entonces, es simplemente la misma operación que os he explicado, pero con el filtro puesto. Lo que sí es importante, tanto si usamos filtros como si hemos hecho un balance de blancos personalizado, luego pues, tenerlo en cuenta que si nos vamos a la superficie o estamos cerca de la superficie, pues las fotos nos van a quedar rojizas, ¿no? En este caso, esta foto tomada con un filtro rojo, pues claro, queda rojizo, ¿no? Pero los filtros, y de la misma manera, cuando utilizamos un flash o un foco, no utilizamos el filtro rojo. Primero que no lo necesitamos porque ya con esta luz artificial ya recuperamos los colores, pero es que nos quedarían también rojizas, ¿no? Bueno, y como última opción, y la que al final es la más fantástica, pues como os decía, es el utilizar luz artificial. Esta es la mejor solución si queremos tener fotos coloridas, fotos que no salgan borrosas, y pues es utilizar flashes o focos. Especialmente yo para fotografía pues os recomiendo los flashes y ahora os explicaré por qué. Entonces, aquí tenemos esta foto de mi equipo con los flashes, los dos flashes. ¿Cómo utilizamos los flashes en fotografía submarina? Bueno, pues como os mencioné antes, ¿no? Que mencionaba la apertura, la velocidad. En este caso, cuando disparamos con flash, lo que utilizamos es la apertura para regular la exposición del primer plano, de lo que tenemos en primer plano, aquello que queda iluminado por el flash, es decir, para encontrar el punto perfecto de luz de esta tortuga, pues lo que hicimos fue regular la apertura de diafragma, y para exponer el fondo y que el fondo quedara con estas siluetas de estos buceadores y quedara con la luz exacta que quería, pues lo ajusté con la velocidad de obturación, ¿sí? Entonces, para todo aquello que queda iluminado por el flash, apertura, y para el fondo lo regulamos con la velocidad de obturación.
Otra de las cosas que podemos conseguir con esta técnica es, por ejemplo, incluso llegar a oscurecer el fondo, como en este ejemplo del Nubi, en el que tenemos un fondo completamente negro. Esto está hecho pues, así, cerrando, perdón, subiendo mucho la velocidad de obturación, poniendo una velocidad alta y evidentemente aquí también el fondo estaba retirado lo suficientemente como para que no quedara iluminado con el flash. Y bueno, esta es una de las cosas que también se pueden conseguir, los fondos negros, pues jugando con estos dos parámetros, ¿no? Una de las handicaps que tienen los flashes, por eso, es la retrodispersión. La retrodispersión es la aparición de partículas en las fotografías, como vemos aquí en esta foto, que aparecen un montón de motitas de color blanco. Y esto es, pues bueno, simplemente que en el mar hay flotando cantidad de particulitas que quizá con el ojo aparentemente no vemos, pero que están ahí, ¿no? Ya sea plancton o microorganismos, detritus, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que si con el flash apuntamos directamente hacia, en este caso, hacia el sujeto, ¿no? También estamos apuntando directamente hacia estas partículas que hacen un efecto espejo. La luz rebota en ellas, ¿sí? Nos devuelven esta luz apareciendo en la fotografía pues, como estas motitas blancas. Para corregir esto es tan fácil como iluminar con el flash de forma indirecta. ¿Sí? Como vemos aquí en el ejemplo, en el primer caso estamos apuntando con el flash directamente hacia el pez, iluminando toda esta cantidad de partículas que hay en el camino, y en el segundo caso estamos apuntando de forma indirecta, con lo cual conseguimos dos cosas. La primera, evitar este efecto espejo al apuntar directamente y iluminar menor cantidad de columna de agua, menor cantidad de partículas dentro del campo de visión de la cámara, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, aquí con este coral, esta gorgonia, donde tenemos aquí, pues esta fotografía estaba tomada con dos flashes, ¿no? Los flashes están mal posicionados y no solo se ven las partículas en suspensión, la retrodispersión, sino también incluso un poco los flashazos, ¿no? La misma fotografía corregida pues, sería esta, ¿no? Con los flashes divergentes, apuntando ligeramente hacia afuera. Aquí os he puesto también un ejemplo, un poco, bueno, para que se vea la diferencia, ¿no? También entre una misma fotografía, aquí a mi compañero Efra, tomada pues, con luz ambiente ya a profundidad, cuando se han perdido prácticamente todos los colores, usando el balance de blancos en la foto del medio y en tercer lugar utilizando el flash. El flash nos da una potencia y que nos permite recuperar los colores muchísimo, ¿no? También si os fijáis, como veis, la parte del suelo, ¿no? En esta fotografía con flash sigue siendo verdosa. Y es que claro, con el flash recuperamos el color de aquello a lo que iluminamos, ¿no? Toda la parte de la fotografía no llega al flash, pues evidentemente queda verdosa, ¿no? En este sentido, uno de los consejos que también daría cuando utilizamos flashes es siempre revisar los márgenes de la foto, cuando revisamos las fotos después de tomarlas, para observar si aparecen partículas, ¿no? Porque muchas veces es difícil ver si los flashes están bien posicionados al principio. Entonces, bueno, siempre revisar sobre todo los márgenes de la foto y ver, ahí es donde nos damos cuenta de si están bien posicionados o no. Muchas veces los buceadores nos preguntan ¿no? Pues si foco o flash, ¿qué es mejor? En esta imagen aquí tenéis el equipo con dos focos de vídeo. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo el flash y os voy a decir por qué. Los focos en general son mucho más caros, muchísimo más caros. Unos focos potentes, ¿eh? Unos focos que nos puedan realmente servir para fotografía. Por tanto, son más caros, son mucho más caros si queremos unos focos potentes. Por tanto, por lo general, más o menos por el mismo precio vamos a tener un foco que es menos potente. Al ser menos potente, no tienen la capacidad de congelar el movimiento que tiene un flash y, por lo tanto, de conseguir fotos más enfocadas. Y, por lo tanto, al ser menos potentes, estamos limitados a hacer fotografía macro o de primeros planos,
porque no tienen tanta potencia como para una fotografía ambiente o una fotografía angular. Unos focos medios que nos puedan costar, estamos hablando de más o menos un mismo precio que el de un flash, ¿eh? Evidentemente en el mercado hay focos potentísimos, pero con precios desorbitados. Entonces, bueno, ahí pues cada uno. Sí que en las ventajas que tienen los focos, pues bueno, puedes ver cómo estás iluminando en directo, ¿no? Antes de tomar la foto tú ya estás viendo esa iluminación, cómo es. Por tanto, es más fácil, ¿no?, de iluminar al principio y sin duda es imprescindible, ¿no?, para hacer vídeo. El flash, pues como os decía, es más barato, es mucho más potente, es más versátil, porque con el flash podemos disparar tanto en macro como hacer angular, como disparar a poca profundidad como a mucha profundidad. Además, tiene lo que os decía, esta capacidad de, con ese flashazo, de congelar el movimiento de los sujetos y que no dependes tanto de la velocidad de obturación. Es más fácil, ¿no?, sacar fotos más enfocadas con un flash. Por contra, pues bueno, la curva de aprendizaje pues es mayor. Con el flash no vemos cómo va a quedar la foto hasta que no la hemos tomado. Y además tenemos lo que os comentaba de la retrodispersión. Entonces sí que hay una curva de aprendizaje mayor, pero bueno, a la larga pues es mucho mejor y en verdad lo que, bueno, como veréis, lo que utilizamos todos los fotógrafos, ¿no? Y también os quería hablar, cómo no, pues de la refracción, ¿no?, que también es algo que todos conocéis, que bueno, pues bajo el agua vemos los objetos más cercanos y más grandes de lo que son. Aquí en este ejemplo pues se ve muy bien. En esta copa vemos como el tenedor y la cuchara, la parte que está sumergida pues se ve mucho más grande que la parte que está afuera, ¿no? Esto, que cuando estamos buceando puede ser una ventaja, porque como que lo ves todo más grande y parece que esté más cerca y es fenomenal, para la fotografía submarina pues es una desventaja, ¿no? Porque lo que sucede es que perdemos ángulo de visión. Entonces, para poder, por ejemplo, sacar un buceador entero, nos tenemos que retirar muchísimo. ¿Y qué sucede si nos retiramos? Que tenemos mayor columna de agua, mayor cantidad de partículas y, por lo tanto, tenemos la imagen más borrosa, con menos contraste, perdemos nitidez y todos los problemas que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué solución tenemos a esto? Pues las lentes angulares y las cúpulas, como también muchos, pues bueno, habréis visto, ¿no?, que solemos ir con este tipo de lentes. Aquí en esta fotografía tenemos una lente angular que ya va con la cúpula incorporada. Pues con la lente angular recuperamos, ampliamos este campo de visión. Y con la cúpula lo que hacemos es eliminar la refracción, ¿no? Porque si nos metemos también con el angular bajo el agua vamos a tener el problema de la refracción igual, porque la lente es plana. Sin embargo, las cúpulas, al ser redondas, nos permiten recuperar este ángulo de visión que se pierde por la refracción. De modo que nos podemos acercar a los sujetos, garantizando que caben en el encuadre, y así poder iluminarlos y no perder esta luz que de otra manera pues perderíamos, ¿no?, si nos tenemos que alejar tanto. Bueno, y ya en segundo, ya por último, de tiempo, bueno, quería dejaros también algunos trucos de composición y que me parece que son interesantes y que son muy motivadores, sobre todo cuando empezamos. Y cuando hablo de composición hablo sobre todo de las decisiones que tomo como fotógrafo cuando voy a tomar esta imagen y cuando decido, bueno, qué entra en el encuadre, qué dejo fuera, a qué le doy protagonismo, si relleno el encuadre, si no lo relleno, si disparo desde este ángulo, desde este otro, qué quiero expresar, qué quiero explicar y cómo lo explico, ¿no? Es para mí quizá, bueno, la parte más artística de la fotografía. Entonces, bueno, así algunos truquillos que os puedan ayudar. Bueno, pues,
aquí el primero, el hecho de cuando estamos haciendo una fotografía, el incluir, buscar un ángulo en el que puedan poder incluir los rayos solares o la superficie, como en la primera foto, o a otros buceadores, como en la segunda foto, ¿no? En que estaba haciendo el retrato a esta chica y por detrás se incluye estos buceadores, pues esto da una sensación de perspectiva, de profundidad, de escala a la fotografía que es muy interesante, ¿no? Y que además ayuda al espectador pues, a recorrer un poco más la fotografía, a pasearse por ella y hacerse más una idea de qué está sucediendo y de qué es esto, ¿no? Entonces, bueno, es una forma ahí muy chula de complementar las fotografías y nuestras composiciones. En segundo lugar, lo que os decía, ¿no? Es tan importante el sujeto, el protagonista de mi fotografía, como el fondo de este sujeto. En la primera fotografía, pues prácticamente esta tortuguita ni se ve, queda solapada con el fondo, cuesta distinguirse y la verdad, pues luce poco, ¿no? En cambio, en la segunda, simplemente variando el ángulo de disparo y ya cogiendo el azul de fondo, pues permite que nuestro sujeto destaque y se vea una foto mucho más interesante. En este sentido, pues observar, ¿no? Alrededor, observar, pensar antes de tomar la fotografía y ver cuál nos puede traer un resultado mejor. Aquí también tenemos otro ejemplo en el que, bueno, pues aquí fuimos a buscar un fondo negro para hacer resaltar más al pececito, pues perfecto, ¿no? Es muy resultón. Y además a más, pues jugamos con las líneas, ¿no? En esta ocasión, pues con esta, buscando esta diagonal, pues que da algo más de dinamismo a la fotografía. Y como os decía, pues al final es observar y veremos cantidad de formas interesantes, de curvas, de patrones a nuestro alrededor, y es que el mar, el fondo marino está lleno de ellas, ¿no? Entonces, con los que poder recrearnos y hacer composiciones interesantes. Otra de las cosas que no nos cansamos de decir siempre es de, bueno, ¿a qué le quieres hacer la foto? ¿Al nudibranquio? Vale, pues el nudibranquio ocupe, el encuadre que ocupe la fotografía, ¿no? Y se lleve el protagonismo que merece. La foto de la izquierda, aunque esta foto estaba pensada para otra cosa, es hecha con una lente endoscópica, bueno. Pero no luce, ¿no? Este nudibranquio, bueno, está aquí en medio y queda como más desapercibido, mientras que en la segunda fotografía pues sí que lo podemos observar bien en todo su esplendor como se merece, ¿no? Entonces, rellenar el encuadre, ¿no? Es muy típico ver fotos de principiantes y se ve la foto y el pececito ahí en medio y que, bueno, pues pierde chispa, ¿eh? ¿Qué más? Lo que os decía de los ángulos, ¿no? Siempre buscamos cuál es el ángulo más resultón, ¿no? Y uno de los ángulos que solemos utilizar mucho en fotografía submarina pues es el retratar a los animales a la altura de los ojos. Esto nos da un sentido de equidad, de hasta incluso de empatía con el sujeto, ¿no? De estoy a tu misma altura. Es muy diferente de la fotografía de la izquierda, que está tomada desde arriba y da una sensación más de yo estoy por encima, ¿no? Por encima de ti, ¿no? Además de que pues, hace resaltar más a los sujetos. Entonces siempre ir buscando el ángulo. Evidentemente todo esto que os estoy explicando pues todo va a depender de lo que queráis explicar, de cómo lo queráis explicar y que la foto la hace cada uno. Son simplemente pues, bueno, ideas, ¿no? Aquí tenemos también, bueno, os he puesto algunos otros ejemplos de fotografías hechas desde diferentes ángulos, algo que también me parece como un recurso muy interesante para tener en mente a la hora de ir a practicar, que es el voy a buscar diferentes ángulos de encuadre. Esto, por ejemplo, es un disparo cenital desde arriba. Funciona muy bien cuando tenemos un fondo interesante, aquí por ejemplo pues este pecio, ¿no? Para enmarcar un poco dónde está nuestro sujeto protagonista dentro de ese entorno. En este caso pues había unas texturas muy chulas en la superficie, ¿no? Con esta medusa, y este es un ángulo hecho desde abajo, un ángulo nadir, es completamente desde abajo. Este es un picado, ¿no? Un poco desde arriba,
en el sujeto o un contrapicado, ¿no? En el que le damos como más majestuosidad, ¿no? al sujeto. Y bueno, y otro ejemplo más de fotografiar a la altura de los ojos. En fin, hay muchísimos trucos o muchísimas cosas con las que podemos jugar y practicar y bueno, sobre todo pues informarnos, tener una para empezar una base de conocimientos y a partir de ahí luego es práctica, ¿no? Práctica y práctica y sobre todo mi recomendación, practicar en tierra, todo lo que podáis. Entonces, bueno, yo voy al final de mi disertación, no me quiero alargar más. Nada, os dejo aquí el nombre de la web, donde tenéis muchísima más información, donde ir ampliando todo esto que os he contado, y mi email de contacto. Y nada, simplemente, bueno, espero que os haya gustado, agradeceros vuestra asistencia y nada, gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Anabel, la verdad que han sido súper bonitas las fotos y los consejos, bueno, al menos para mí me van a servir y supongo que para muchos más. Si te parece bien, dejamos a ver si alguien tiene dudas, que te puedan preguntar cualquier cosa y dejamos así unos minutos para dudas. Muy bien. Millones de dudas, me imagino. Anabel, mira, soy Guillermo. Oye, te quería preguntar una cosa, ¿eh? Yo tengo un verdadero caos en mis archivos de fotografías submarinas, porque ahora desde que hay las digitales, pues como podemos hacer tantas, tengo un verdadero caos. Primero, si puedes aconsejar un par de programas para que de gestión de archivos y al mismo tiempo que esas fotos, pues no solo ordenarlas, sino también que dar la posibilidad a que ocupen menos memoria. Porque yo no me dedico profesionalmente, ¿eh? Entonces que no tenga una gran calidad tampoco me preocupa excesivamente. ¿Con qué trabajáis habitualmente los fotógrafos profesionales para gestionar las miles de fotos que seguro que tienes? Claro, bueno, nosotros trabajamos y el programa que yo te recomendaría es Adobe Lightroom. No solo porque es un programa fantástico para editar fotografías y además fantástico a la hora de recuperar colores y así, por ahí tengo algún tutorial en YouTube y así, sino que también es un fantástico gestor de archivos, de fotografías, ¿no? Pero lamentablemente también te tengo que decir que esto es una tarea que por muchos programas que tengas el ser muy organizado y muy cuidadoso a la hora de guardar y archivar y organizar tus fotografías, eso es un trabajo que no te lo quita nadie, ¿no? Al final, pues esto es una tarea que toca hacer, pero sí, bueno, al final es tener una rutina y el acostumbrarse al decir, bueno, llego de la sesión fotográfica, pues meto la tarjeta en el ordenador, las importo desde Lightroom. Yo, por ejemplo, lo que tengo es una base de datos donde ahí almaceno todas las fotografías. Entonces yo sé que ahí están todas las fotografías y ya luego trabajo solamente desde Lightroom, ¿no? Ya desde ahí luego cuando yo necesito esa, es decir, Lightroom me permite solamente almacenar los archivos originales, y entonces luego con el programa yo las edito y las puedo editar 100.000 veces, que siempre voy a conservar el archivo original. Cuando necesito la exporto en el formato en que necesite. Si, por ejemplo, quiero conservar una copia que ocupe poco, la exporto, me la guardo ahí, pues no sé, en mi ordenador o en la nube, por ejemplo, y luego tengo mis archivos originales a buen recaudo, pues yo, por ejemplo, pues en discos duros, ¿no? Pero es la manera de no ir teniendo duplicidades. Entonces, en vez de venir aquí lo que sería Windows o al explorador de archivos del ordenador normal y corriente, y desde ahí... Que eso es lo que yo hacía antes, ¿no? Tenía cientos de cada la carpeta de vacaciones 2016. La carpeta, y al final tenía fotos duplicadas, no sabía, un jaleo. Esta es una manera, todo a través del programa, que además tiene pues un sistema de etiquetas que permite pues clasificarlas y tenerlas pues
fotografía terrestre, fotografía subacuática, retratos y así, ¿no? Y fácilmente pues acceder a las fotografías. Muy bien, gracias. A ti por preguntar. Por ahí habían más. Sí, Anabel, un tal David pregunta dónde comprar equipo fotográfico en Barcelona. Equipo fotográfico en Barcelona, pues hay muchos sitios. Por ejemplo, en Barcelona tenemos a EasyFit, además ellos hacen, también fabrican material, además de vender material fotográfico, y además, bueno, es una de las marcas españolas que son fabricantes, ¿no? Y realmente tienen cosas muy interesantes, como Snoots, que bueno, para fotografía macro, bueno, lentes, adaptadores para llevar varias lentes y poder en una misma inmersión hacer fotografía angular o macro mediante, bueno, un sistema de bayonetas, etcétera, ¿no? Así, a vos de pronto, bueno, se me viene a la cabeza Rafa Cosme, que es el quien está detrás de EasyFit y bueno, uno de los que yo recomendaría. Porque yo ahora a nivel personal desconozco, ¿hay alguna tienda o quizás con vosotros alquiler de equipo fotográfico como para probar hoy un gran angular, mañana probar un tipo de flashes hasta poder decidirte a ver qué compras? Porque claro, el equipo es caro. Empezar a, venga, voy a probar con esto y que luego no sea de tu gusto. ¿Y el dinero que has tirado? Pues la verdad no desconozco. Nosotros sí que, por ejemplo, alquilamos equipo cuando damos formaciones, por ejemplo, para gente que no tiene flash o no tiene lentes y no sabe, pues bueno, durante el curso sí se lo alquilamos, que lo puedan probar, que puedan practicar, etcétera. Pero así que conozca que alquilen equipos de fotografía, pues la verdad no, ahora mismo no se me viene ninguno a la cabeza. A ver, en cuanto a equipo fotográfico y por dónde empezar, yo lo que recomiendo es ir piano a piano, ¿no? Y bueno, cada uno luego pues hace con su dinero lo que quiere, evidentemente. Pero sí que es verdad que el equipo es muy caro, es aparatoso y meterte el primer día sin tener mucha idea, con un montón de trastos, pues lo más fácil es que te pases, que te agobies y no hagas ni una foto. Entonces, bueno, mi recomendación es piano piano, empezar por una cámara compacta, con una cámara sencilla, en la que poco a poco ir pillando soltura y luego, como mucho, incorporar un flash y practicar con el flash. Y cuando ya le has pillado la soltura con un flash, pues si quieres incorporas otro, o una lente angular o una lente macro, ¿no? Pero bueno, todo como tiene su curva de aprendizaje, entonces un poco pues pasito a pasito, ¿no? Esta sería mi recomendación. Además, hoy en día hay cantidad de cámaras. De hecho, nosotros, por ejemplo, empezamos, aparte de con la Intova, esta luego otra de las cámaras que tuvimos y que la hemos exprimido al máximo ha sido una Olympus TG, que además son así como muy conocidas. Y la verdad es que para empezar, pues es una cámara que está muy bien porque tiene un modo microscopio con el que es muy fácil hacer macro. Es una cámara chiquitita, que además es all weather, que la puedes llevar sumergible hasta 15 metros de profundidad, con lo cual de entrada no necesitas ni carcasa, ¿no? Con la camarita así pequeñita y el flash de la camarita, pues no nos tiramos nosotros tiempo haciendo apnea y, quiero decir, que no solo bucear, ¿no? Sino al final por pasártelo bien y practicar, porque es que te vas a la playa en apnea y puedes ahí practicar un montón. Y luego, pues bueno, ya de ahí, pues sí, ya pasar al modo manual, que es verdad, pues que, bueno, como decía, ¿no? El ya tener tú, poder manejar tú todos los parámetros de la cámara, pues sí que ya te da para ser mucho más creativo y mucho más juego, ¿no? Pero de entrada, pues sí, realmente con cámaras sencillas se pueden hacer muy grandes fotos. De hecho, algunas de las que os he enseñado, esta que había de Nudi, de con luz natural, esto era en apnea con la TG sin carcasa y sin nada. Quiero decir que, bueno, pues esta foto, esto con luz natural, ahí a poca profundidad, y bueno, lo cual ya da de sí
con una camarita ya puedes tirar tiempo. Sí, sí. Anabel. Hola. Hola. Yo soy Juan. Mucho gusto. Yo empecé hace bastantes años con una cámara compacta. O sea, antes ya buceaba, pero empecé con una cámara compacta. No te he oído. Te decía que empecé con una cámara compacta. ¿Me oyes sí. ahora? Ahora sí. Una Canon, una 12 megapíxeles, su carcasa, todo. Sin flash ni nada. Y a mí me salían las fotografías muy bonitas. Tenía el modo de un balance de blancos para adaptarse a la profundidad, a la pérdida de colores, ¿vale? Hacía fotografías nocturnas y hacía fotografías nocturnas y de, ¿no? Bien, pues adquirí después, posteriormente, que no ha adquirido hace mucho tiempo, una Olympus, una OMD Mark 5, o sea, una OMD 5 Mark 2, ¿vale? Una cámara que está bien, dijeron. Y con unos flashes, y dos flashes y dos focos. Un amigo mío, que fue la última nocturna que hicimos, él llevaba una TG. Y le pasaba exactamente igual que la mía, en la nocturna. Probamos con modo automático, porque digo, si yo veo, ¿no? Si yo veo el sujeto con los focos, con dos focos, y además los flashes, si yo veo el sujeto y pongo en modo automático, cuando disparo, ha de salir la fotografía, ¿no? Porque si yo la estoy viendo, y encima la estoy viendo porque la estoy iluminando. Pues cuando disparábamos, tanto él como yo con la TG, que también él llevaba flash, salía negra. En el momento que disparábamos, después mirábamos ese instante que se ve la fotografía que has hecho y negra. Pero a él y a mí, él con una TG, de la cual yo, OMD, una OMD 5, Mark 2, buena cámara, entiendo. Después, por supuesto, probábamos en modo manual, exactamente igual, jugando, yo no tengo ni idea, ya te lo digo, jugando con la apertura, lo poníamos en modo de prioridad a la apertura, venga, pues jugábamos con los parámetros de la guía, del flash, a un metro de distancia. Oye, que no había forma, que no hay forma de que salga una foto clara. La pregunta es, ¿cómo puede ser que yo estoy viendo la imagen, ¿vale?, en una nocturna, con focos, estoy iluminando pues, a un pez de los que están muchos dormidos, y lo estoy iluminando, y yo hago la fotografía en modo automático, que repito, todo automático, se ajusta todo, dispara el flash y sale la fotografía negra. Ahora estoy viendo a Albert. Claro, a ver, es complicado, puede ser por muchos factores, no sé si el flash se te estaba sincronizando bien, qué potencia de flash tenías en ese momento, o máximo que da, 32. Puesto así, lo máximo, evidentemente no es una Nikon que está sincronizado de otra forma, esto es con fibra óptica, y cuando disparábamos, pero tanto él como yo, ya te digo, con una TG. Claro, habría que ver, no sé, ya te digo, las TGs, por ejemplo, también qué TG eran. A ver, hay varias cosas. Con las reflex depende de qué velocidad de obturación no sincroniza. Si la velocidad de obturación es demasiado rápida, no sincroniza el flash. Entonces, a lo mejor si la cámara, me depende, no sé. Con la TG también, las TGs últimas tienen varios modelos, varias opciones de flash en las que, bueno,
el flash automático, él tiene el flash manual, en la que depende de cómo lo tengas regulado, pues quizá la potencia del flash no es suficiente. Lo que sí que es verdad que muchas veces pues en las pantallas sí que la pantalla se ilumina y te muestra aparentemente que como dices tú, tú ves ahí que aparentemente está todo bien y cómo te va a quedar, y luego a la hora de tomar la foto no, porque realmente luego los parámetros que aplica pues no tiene suficiente luz la cámara como para poder sacarte la foto, a pesar de que tú sí que lo estás viendo, ¿no? O que en un momento dado lo puedas ver en pantalla. A pesar de que lo tuviera en modo automático. Sí. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es como si o bien le faltara luz o bien recibiera demasiada luz y dijera, no, es que ahora tengo demasiada luz. No, bueno, por demasiada luz seguro que no. En todo caso, ahí estaba faltando luz. Lo que habría que ver exactamente el por qué o qué configuraciones tenía esa cámara, porque a veces por mucho que esté en el modo automático, de repente tú tienes puesto el ISO en algún punto, te has dejado el ISO en modo manual y no te va a sacar la foto, porque necesita más ISO, ¿no? No sé, así sin tener la cámara delante y saber todos los datos, es difícil responderte. Digo yo, eso es simplemente eso. Gracias. Bueno, a veces pasan cosas así que, bueno, casos así, a veces yo lo que digo, mira, resetea la cámara, valores de fábrica, empezamos de cero, de limpio, y ahí empezamos otra vez a mover parámetros y asegurarnos de que todos los parámetros están bien. Claro, esto cuando te pilla media inmersión, pues la verdad es que pues ya es un show. Muchas veces, pero ya. Al final, lo que opto es por hacer el vídeo. El vídeo sí, que lo que veo es lo que está saliendo. Y ya está. Pues mira, por ahí que no tengas ahí alguna configuración que no... Que a pesar de que estés tirando un automático, pues eso, ¿no? Tengas algo ahí que... Por ahí, igual, el flash se te sincronice bien o... Bueno. De acuerdo, gracias. Y que también, bueno, que no lo he mencionado durante la charla, pero bueno, muchas veces también utilizamos las luces de enfoque. Porque a veces a la cámara cuando hay situaciones de muy poca luz, pues le cuesta mucho enfocar, ¿no? Y no es capaz de enfocar y poder tomar la fotografía. Entonces, por eso, bueno, alguna de las fotos que por ahí han salido también, veis que entre los dos flashes llevo ahí una pequeña luz que me sirve tanto pues, para iluminar pequeñas grietas así cuando lo necesito, como para ayudarme a enfocar, ¿no? Y que a la cámara le cueste menos, ¿no? Sobre todo esto en nocturnas, ni qué decir, ¿no? Pero en situaciones de poca luz, pues sí es muy útil, ¿no? Que a veces cuesta mucho enfocar y a veces no sabemos el por qué, y es simplemente por esto, porque la cámara no tiene suficiente luz, ¿no? Entonces ahí de repente pues, ponernos la ayudita con un foco, así pues ya nos ayuda. No sé si has visto, hay dos preguntas en el chat. Una es de Alex Marín, que pregunta, bueno, ¿cuánto tardaste en dejar la cámara pequeña y para invertir una reflex? Que es un poquito lo que has dicho, ¿no? Que estuviste bastante con la TG. Sí. Cuando ya le saqué todo el jugo y ya me conocía, y ya decía, cuando ya se me hizo pequeño la cámara, yo fue cuando di el salto. Y luego... perdona. No, digo, de todos modos, para mi trabajo, yo fui con una compacta. Fui con una compacta, una carcasa de aluminio con dos flashes y es suficiente. Para el tipo de trabajo que hago, que al final son retratos de buceadores básicamente y algo de vida marina, que en ese caso entonces tengo lentes macro, que incorporo al equipo, etc. Pero vamos, yo soy compactera de momento. Y César Bosque que pregunta que cómo hacer un buen curso para aprender el programa que has comentado de Lightroom. ¿Lo hacéis vosotros? O... Bueno, pues nosotros tenemos algo de información en la web y por ahí tenemos algún vídeo en YouTube sobre cómo hacer este balance blanco, cómo recuperar los colores en edición con Lightroom. Y dentro de los cursos, dentro del curso online que tenemos, hay una parte que sí que hablamos de la parte de edición, la parte de edición fotográfica con Lightroom. Pero sí que es verdad que, bueno, ahí estamos ya, llevamos un tiempo dándole vueltas en sacar un curso de Lightroom, aquí lo dejo,
enfocado a la fotografía submarina, sobre todo por esto, ¿no? Por las especificidades de la fotografía subacuática, con todos estos problemas que tenemos, sobre todo con el tema color, ¿no? Que para mí es lo más importante, ¿no? De todos modos, a ver, de entrada para Lightroom hay cantidad de información en la web gratuita, en general, en la web, tecleando ahí Google te salen muchos cursos, ¿no? De Lightroom, por lo menos para aprender lo básico y a partir de ahí, pues bueno, ir probando, ¿no? Pero irte familiarizando con el programa y así, pues ahí sí hay información. Igualmente, pues si estáis ahí un poco al loro de viajar buceando, pues ya os iremos informando. Hola, Anabel, ¿me oyes? Hola, sí. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. Mira, una pregunta. Yo no sé cómo lo hacías tú para tomar las fotografías cuando vais a bucear, porque a mí me pasa muy a menudo que voy con el grupo y me quedo atrás rezagado tomando las fotos y a veces pues hay sujetos que es una ocasión única, ¿no? Que ves ese animal por primera vez o que es algo muy especial y el grupo pues no te espera o pasan de ti o te quedas ahí rezagado, pierdes al grupo y tienes luego que ir corriendo, te gastas el oxígeno, ¿no? De la botella. Entonces, pues eso, quería saber cómo lo hacías tú para tomar las fotografías. Si es que vais a bucear solo, sin grupo, si es que contratas a un guía solo para que te guíe a ti, o cómo lo hacéis. Y luego tengo otra pregunta más. Vale, pues mira, claro, es que no hay solución a esto. Bueno, lo que sí es, si tú vas a ir con el grupo y tú vas a hacer fotografías, lo que sí te diría es comentárselo al grupo. De, oye, mira, yo estoy con la cámara, hablarlo con tu compañero de buceo, ¿no? En todo caso, que el compañero esté informado y bueno, de alguna manera, pues, que lo sepan. Pero es verdad que si tú vas con un grupo y el resto de buceadores no llevan la cámara, pues bueno, también depende del grupo, porque hay grupos y que grupos te van así, que van a hacer ruta, hay muchos tipos de buceadores y los fotógrafos submarinos somos de una especie en la que nos podemos pasar toda una inmersión sin movernos de 5 metros cuadrados. Esos somos los fotosub. Mientras que hay pues, otros que les gusta hacer ruta y tirar millas y hacer recorridos largos. Entonces, bueno, esto es un poco buscar aquel grupillo pues, que a ti te vaya mejor. Y en todo caso, pues uno, si vas con buceadores que no llevan cámara, no te toca otra que adaptarte tú. Y entonces, pues bueno, sí estar, como os decía, ¿no? Mucho más pendiente, más frecuentemente pues, del grupo, del tiempo, de que no se te vayan. Lo que también, pues de alguna manera, bueno, pues también tiene su qué, ¿no? Porque te obliga a ser más rápido, ¿no? En el agua, a ser más rápido tomando las fotografías. Entonces, bueno, pues quizá el como os decía, ¿no? El practicar fuera, el practicar con la fotografía terrestre te da muchas tablas para luego cuando vas al agua, pues ir más suelto y ser más rápido, ¿no? Lo ideal pues es cuando pillas a un grupo de fotógrafos, ¿no? Y te vas a bucear pues una salida de fotógrafos, porque ahí pues ya sabemos todos a lo que vamos con la calma. De hecho, pues bueno, ya nos vamos indicando, mira, aquí hay esto, aquí lo otro, y te vas ya organizando con el grupo, y la verdad que es chulo. Nosotros hemos hecho alguna salida así fotográfica con amigos que vamos todos con las cámaras, y claro, pues no tienen nada que ver. Y es que es verdad que no te mueves de... Yo, por suerte, bueno, pues yo con mi pareja, pues como los dos éramos fotógrafos, pues lo que hacíamos muchas veces era alquilar unos tanques o ahí en el mismo centro de buceo, pues luego nos íbamos los dos, pero a poca profundidad, en la orilla. Quizá pues estar ahí una hora y media o dos horas, tranquilamente, a 2 metros de profundidad, haciendo fotos, ¿no? Entonces, bueno... Por ahí solo que, nada, que tengan un poco de paciencia contigo. Es complicado eso. Habitualmente siempre me quedo último y a veces hay discusiones ahí. Siempre de vamos, vamos, vamos. Pero si hay ahí algo muy interesante, pues siempre te quedas rezagado. Y eso es un problema, la verdad. Tengo que ser más rápido, creo.
haciendo fotos. Sí, no, no merece la pena, ¿no? Tampoco en un momento dado perderte por una fotografía o tener un susto. Entonces, bueno, por ahí pues siempre aparecen nuevas oportunidades. Y luego te quería preguntar, que te he comentado antes, lo de dónde comprar equipo, porque sí que es verdad que yo quiero hacer el salto ya a algo mejor. Antes tenía una G12, una Canon, ahora tengo una TG, y sí que compré grandes angulares, y he comprado focos y todo esto, pero finalmente no estoy contento con los equipos. Y pasa que actualmente, no sé, hay mucho material, ¿no? Hay infinidad de marcas, hay infinidad de modelos, hay infinidad de todo, ¿no? Y sí que pues encontrar un profesional que te asesore a la hora de configurarte el equipo, ¿no? Parece que es complicado. Más cuando aquí en Barcelona hay tiendas potentes de fotografía, no sé si puedo hacer spoiler ahora de tiendas, pero cerca de Plaza Cataluña, ¿no? Hay dos o tres tiendas muy potentes. Pero yo antes compraba material de buceo en una tienda aquí en Barcelona, que ahora ya no existe, porque han cerrado. Que todos conocemos. Y entonces, claro, ahí va el tema. O sea, ¿cómo elegir el equipo y dónde encontrar un profesional que te asesore para no tirar el dinero? Porque ahora mismo yo siento que los dos últimos equipos que he comprado han sido tirar el dinero. Con el último no estoy nada contento, de hecho lo estoy vendiendo. Bueno, sí, al final siempre puedes encontrar tiendas que te asesoren. Yo te diría que busques a tiendas que estén más especializadas en fotografía submarina, porque te van a saber asesorar mucho mejor, ¿no? Y de todos modos, yo voy a barrer para casa igual, ¿no? Nosotros ahí en el blog tenemos varios artículos sobre equipo, porque es una de las cosas que la gente pues siempre pide más información. Por lo menos para tener una orientación de qué equipo hay, porque nosotros no vendemos material, pero bueno, sí que explicamos un poco cuál es el equipo que hay en el mercado, qué tipo de equipo hay, y un poco según tu nivel de fotografía o tus pretensiones como buceador, como fotógrafo, o si te gusta más el vídeo, la fotografía, pues bueno, damos algunas orientaciones y de los equipos que bueno, que sabemos que mejores resultados dan, porque a nivel general son los que más utilizan los fotógrafos, ¿no? En todo caso, para tener así una información así básica, a partir de la que tú luego seguir indagando, pues por ahí sí que te puede servir. Pero ya te digo, bueno, yo sí sería la recomendación de buscar empresas que... Aquí en España, ya digo, por ejemplo, está también luego está Glowdive, con Carlos Villoc al mando, y que también fabrica material. Para mí, bueno, y luego también tenemos a Saga Dive, que también son otros fabricantes que tenemos aquí en España, que ellos están más especializados en lentes y tal. Pero bueno, serían como las tres grandes referentes para mí aquí, ¿no? Bueno, que yo pienso que te pueden asesorar muy bien y bueno. Me cuelo un momento en la conversación. David, yo te voy a recomendar, soy Albert Batalla de la Federación, no puedo poner la cámara, disculpad, pero te recomiendo, tanto para los dos problemas que has explicado, es participar en competición federada de fotografía submarina, porque ahí vas a ir con fotógrafos y no te va a tener que esperar nadie. Y luego te pueden asesorar con los equipos porque están acostumbrados a utilizar equipos subacuáticos ellos. Vale, genial. La verdad que es la primera vez que me pongo en contacto con la federación y eso que llevo años buceando, pero veo que tenemos que estrechar lazos. La verdad, gracias. Cualquier duda que tengas, nos puedes avisar y te echamos una manita con eso. Vale, gracias. Bueno, pues si nadie más tiene dudas, bueno, yo vuelvo a barrer más que para casa de Anabel. Recomiendo a todos los que estáis interesados, que sois bastantes, porque sabéis que hasta el final, si os suscribís al blog de Viajar Buceando, la verdad que semanalmente os va a enviar un mail con
con tips, consejos, y la verdad que son súper interesantes, aparte de los cursos que ellos ofrecen. Pero es que realmente, bueno, aquí te doy un poco de spoiler, ¿no? Pero realmente, bueno, yo estoy suscrita a vuestro canal y semanalmente es eso, que envíame con tips que a veces parecen tonterías, pero ostras, es verdad, ¿no? Y los pones en práctica y funcionan. Entonces también hay consejos sobre equipos, bueno, hay un poquito de todo. Entonces la verdad que tienen mucho contenido gratuito, aparte del que es comercializado, pero y un poquito lo que ha comentado Anabel, es la práctica hacia el maestro, así que todos al agua, a seguir buceando y a tomar fotos. Y tanto. Muchas gracias, Nuria. Nada. Pues si nadie más lanza una pregunta así de modo urgencia, iremos cerrando la reunión por hoy. Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias por vuestra atención y por vuestra participación en la charla y bueno, y especialmente a la Federación por contar conmigo para esta charla y adelante con este proyecto que hace falta más mujeres. Pues muchísimas gracias, Ana. Y bueno, mira, si quieres, Yolanda ha hecho una pregunta. ¿Cuál elegirías entre una Canon G7 o Sony RX 100? Uy, que imagino que estén. Bueno, son las prestaciones, más o menos son dos, si no me equivoco, la Canon G7 también es una compacta. Para mí, bueno, al final una cámara que tenga, que nos permita utilizar el modo manual y tal, para tirar millas, vamos, con las que poder... esto, ¿no? Tener un poco más de margen de maniobra a la hora de ser creativo y poder decir, mira, pues aquí quiero hacer un fondo, oscurecer el fondo, aquí quiero hacer, no sé, un barrido. Bueno, aquí cositas que no hemos entrado en la charla, pero que con las cámaras con modo manual sí se puede hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo, por ejemplo, llevo la Sony, la RX105, y estoy súper satisfecha, es una compacta avanzada y, bueno, para mí, súper bien, ¿no? Más que suficiente para el trabajo que realizo y bueno, no sé. Tendría que mirar bien las especificidades de la Canon G7, pero vaya, yo te diría por la Sony, que a mí me va muy bien. Ya os digo, yo tampoco no me dedico a la venta de material ni soy especialista en... A mí lo que me gusta más es la docencia y un poco pues, acercar este mundillo a todos los buceadores, que me parece tan interesante. Y bueno, y esto es. Bueno, pues muchísimas gracias, Anabel, y gracias a todos por estar aquí asistiendo al seminario una vez más. Y ya aviso que, bueno, ya el próximo mes de noviembre tendremos el último seminario. Igual, el primer miércoles de mes, que también será súper interesante. Será con Ruth, que es instructora y directora del centro de buceo, así que a continuar con más chicas líderes en este mundillo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ana.